Permítame entonces saludar a las rectoras y rectoras que nos distinguen con su presencia. Nacional de Cuyo. La Universidad de Valencia, España, y la Universidad Nacional de Cuyo. Colaboración española-argentina. Lo mejor del audiovisual de ambos países. Largometraje documental. El Capo. De la Universidad de Valencia, Taller de Audiovisuales, y de la Universidad Nacional de Cuyo, Señalu, España y Argentina. Y vamos a dar la bienvenida a María Vicente Mestre y a Esther Sánchez, rectora de la Universidad de Valencia, España, y rectora de la Universidad Cuyo de Argentina, quienes van a justamente recibir ese premio y tener unas palabras. Realmente se merece este premio. Muchísimas gracias, sinceramente. La verdad es que han sido dos equipos maravillosos que nos han llevado a este resultado. Es un trabajo colaborativo y, por lo tanto, lo que favorecen es que trabajemos las universidades en red. Tei Cariño fortalece la familia Tei. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Y vemos cómo la coproducción España-Argentina obtiene justamente esta merecida distinción. Pero el jurado ha tenido muy difícil en esta terna, en el largometraje documental, a mucho pesar, a la entrega del último premio. Pero es un premio sumamente especial, inicio de esta gran gala nocturna, y él va a hacer entrega. Así es. Piedra de los 12 ángulos, que es el rasgo distintivo del Cusco, y también de esta gala creativa. Premiada largometraje documental y premio del público también. Una doble sorpresa. Bueno, yo los agradecimientos hay que repetirlos. Universidad de Valencia.